cuando salió el proyecto decía que no quería, que no era necesario. Que yo pensaba que las estatuas eran para otras personas, mucho más importantes en la sociedad que un jugador de fútbol, pero bueno, no me hicieron caso y la hicieron igual. Es un lugar que considero mi segunda casa, ¿no? Porque por el tiempo que pasé acá. Bueno, digamos que el club tiene 60 años, alrededor de 60 años de historia. Siempre estuvo en primera división, pero nunca en los puestos de arriba, hasta por ahí ese año que nos tocó salir campeón. Salir campeón y de un momento a otro de participar de una Champions fue como un shock para todos. Bueno, por ahí uno cuando ve los nombres de los equipos le agarra un poquito como un baño de realidad. Es Manchester United. Estamos con Manchester United, con Rangers de Escocia y Valencia. Bueno, ya desde el primer partido que jugamos con Valencia acá de local y perdimos 4-0 contra un Valencia que tenía un equipazo, nos dimos cuenta que era lindo competir contra esa clase de jugadores, pero que iba a ser muy, muy difícil. Y después, encima fuimos a jugar a Escocia, que un equipo que tenía mucha experiencia en la competición. Después al Manchester United con Paul Scholes, Nani. No esperaba hacer el primer gol porque, como te decía, no tuve tanta participación, entonces recién pudimos hacerlo en la fecha 5, digamos, del grupo. Nos quedaba solo un partido más. Íbamos perdiendo 5-0 cuando entré, entonces era como medio duro. Yo sabía en ese momento que estaba entrando en la historia del club y bueno, fue un momento que lo voy a recordar siempre porque fue la Champions, para mí fue una de las cosas que más disfruté durante mi carrera. Y nos habíamos propuesto por lo menos ganar un partido, sacar un punto, porque habíamos llegado hasta ahí con 5 derrotas y algunas muy duras. Y bueno, y contra Glasgow creo que jugamos bien y sentimos que estábamos más a la altura. Y bueno, sacar un punto creo que nos hizo bien para sentirnos, digamos, un poquito mejor en el último partido.